A 47 años de la matanza en Tlatelolco y a uno de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, aún existen dudas. Frente a esta realidad, el Museo Memoria y Tolerancia exhibe la muestra Lecciones del 68, ¿por qué no se olvida el 2 de octubre? La exposición se centra bastante en el 68 y el 2 de octubre, desde una óptica del choque entre las fuerzas a favor del cambio pacífico y las fuerzas que quieren frenarlo por la violencia. Y esto sigue siendo el caso actualmente. Curada por Sergio Aguayo, la exposición muestra documentos inéditos que explican los momentos cruciales del movimiento estudiantil y las razones que llevaron a Gustavo Díaz Ordaz a ordenar lo que los militares llamaron la trampa de Tlatelolco. Los cuadernos del periodista Luis González de Alba y una investigación sobre el número de muertos de Francisco González Munguía forman parte de esta propuesta museográfica que hace una analogía entre Tlatelolco y Ayotzinapa. Entre Tlatelolco y Ayotzinapa hay un nexo directo, que a veces no se aprecia, pero que tiene que ver con el uso ilegal e ilegítimo de la violencia por parte del Estado. Somos una sociedad asustada por la violencia que nos envuelve. Por tanto, en la medida en la cual entienda que esa violencia en buena medida nace con el 2 de octubre, es importante. Esta exposición nos ayuda a entender el presente y entendiéndolo podemos exigirle a nuestras autoridades que tomen las medidas para corregir lo que está mal. Lecciones del 68, ¿por qué no se olvida el 2 de octubre? Es un homenaje al conocimiento, a la libertad de expresión y a los estudiantes como principales actores del futuro de México y podrá visitarse de manera gratuita hasta enero. Noticias 22, Karen Rivera.